especiales desde hace un tiempo porque María Laura Brem ha decidido elegir este programa para mostrar su colección Dulce Bohemia. Muchas gracias, Lau. Es un placer siempre encontrarte y sobre todo venir acá para ver tu creatividad a través de los diseños de moda. Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarme ser parte de este programa, de esta familia, de estos viernes que venimos compartiendo con la señora que está en casa, con todos los que, bueno, con nuestro público que nos está viendo. Y la verdad es que todo muy lindo y espero que le guste el programa de hoy porque va a estar excelente. Bueno, vinimos otra vez hasta el Club de Campo en Libertador San Martín. Hemos elegido nuevamente el Salón Acuario 2 y hay 4 modelos que se van a ir luciendo con los diseños que Lau ha preparado para esta temporada. Que vamos a arrancar entonces con Ailén, ¿te parece? Y le contamos a la audiencia cuál es el diseño que creaste y que ella está luciendo. Bueno, este es un vestido que en particular a mí me gustó mucho, el tema de la noche, de los brillos, las lentejuelas. Como veníamos viendo, siempre trabajamos lo que es un largo modular, no es muy corto ni muy largo. Bueno, esta chica dentro todo es alta, entonces para una chica que más petiza le queda bien, una chica que más alta también. Tenemos el tema de las espaldas, que en esta colección se vio todo el tiempo, porque nos, como te conté, nosotros elegimos en el invierno mostrar un poco más lo que es la espalda y en el verano siempre es un poco más el escote, un poco más las tiritas. Entonces, en esta ocasión fuimos con esto. El vestido negro siempre es un clásico que nos deja bien en todas las oportunidades. Puede ser para un cóctel, puede ser para una fiesta. Y siempre dependiendo del accesorio que lo acompañe, el vestido negro nos deja bien vestidas. Y más este que marca bien las líneas femeninas. Sí, obviamente estamos viendo los cortes, como también en muchas ocasiones anteriores lo vimos. Esto que sigue las líneas del cuerpo, como vos dijiste. La verdad es que espero que les guste porque fue muy lindo hacerlo. Bien. Bueno, entonces agradecemos a Maylen. Y llamamos a la segunda de las modelos, a Micaela, que va a estar presentándonos. Esto se usó mucho, se está usando mucho, es el fuerte, ¿no? Una prenda súper cómoda, pero que es glamorosa también. Sí, obviamente, se vio mucho y se vio mucho también con el tema de las calzas. Las calcitas al cuerpo, por ahí las chicas que no les gustan, hace frío, no les gusta mostrar mucho, las calzas es un buen complemento. Acá lo trabajamos con un poco de lentejuelas, como veníamos viendo a lo largo de toda esta colección, para unirlo un poco más lo que es la noche y dar un poco de brillo. A mí las lentejuelas, el brillo, todo eso llama y queda lindo. La tela es un estampado que lo hemos visto en otros colores, que en realidad es el animal print, es furor. O sea, además el toque de rosas y de rojo también lo hace muy femenino el atuendo que ha lucido Micaela para todos nosotros. Es una prenda recomendada, si la compren, además de estar cómodas, están bien al último grito de la moda, como quien diría. Ni hablar, es una vedette. Ahora vamos con otra modelo. Ahí está Maitena. Maitena tiene un look distinto al de las chicas, el primer pantalón del día. Sí, podríamos decir que es el primero. En este es un Oxford, que lo vimos también en programas anteriores, con encaje. El encaje también es algo que usamos mucho en esta colección. La remera, los colores, si ustedes fueron viendo lo largo, nosotros usamos mucho color. Obviamente siempre está el negro, pero el color también. Y nosotros usamos mucho lo que es el fucsia. En este caso, la remera tiene un detalle, lo que son en la parte de los hombros, que podemos ver la parte delantera, tiene todo el tema de los flecos y la parte trasera tiene un pedacito de lo que es un encaje. Y ahí, como el camarógrafo lo está mostrando, la espalda. Como dijimos en la modelo anterior o la otra, que tiene siempre el escote. El escote de la espalda, para mí, queda algo muy lindo. Bien, el detalle entonces de esta colección para Dulce Bohemia, otoño-invierno 2015, son las espaldas. Agradecemos a Maitena, que ha lucido el tercero de los looks del día de hoy. Anteúltimo ya. En realidad, sí, anteúltimo. Se viene ahora Rosario con una remera que realmente me gusta mucho, una blusa. ¿Cómo sería la descripción correcta, el nombre de la prenda que tiene en la parte superior? Es una blusa, como vos dijiste, muy bien. Nosotros acá usamos, obviamente, para seguir con el tema de la colección, el floreado. Que no solamente es algo que se usa en verano, también lo usamos yo lo quise usar en el invierno, porque a mí me gustó y queda lindo. Es siempre muy femenino, muy, como esto de romántico, podríamos decir. Y la gasa, que es el que nos da es el toque de transparencia y en este caso también el volado, que es...
Es lindo. Es romántico, es dulce. Bien para la colección, Dulce Bohemia. Además no hay por qué restringirse, porque no quiere decir que porque el verano y la primavera estén representadas a través de frutas y flores no se puedan utilizar en el invierno, como es el caso de la prenda que está luciendo Rosario para todos nosotros. Agradecemos a ella también. La faldita le queda preciosa también. Es una falda de terciopelo muy linda. Bueno, y ahora, tu turno. Te voy a dar el micrófono, entonces contás cuál es el vestido que he dicho, o sea, de paso me encanta. Me gustan los looks elegantes y ya te había dicho que este corte me gusta. No sé si lo tuviste en cuenta, pero bueno, vamos a contarle a la gente qué es lo que estoy luciendo yo. Sí, intentamos de seguir un poquito. Es un vestido de encaje, íntegro de encaje, que tiene un forro. Ciertamente lo tiene, no lo tienen las mangas y es un poquito más corto para dejar eso de insinuar la parte de abajo, que es el de dejar entrever un cachito nomás. Bueno, mostramos apenas sutilmente con un vestido muy hermoso. Te agradezco, Lau, por los diseños que venís a traer con aquí a este lugar para compartir con nuestra audiencia, por el diseño que elegís todos los viernes para mí y, por supuesto, por la buena onda que le ponés, por haberte integrado al equipo, por ser parte del programa y porque todos los viernes vas a estar. Vamos a hacer un pequeño impas dentro de unos días porque se viene un mes intenso de mucho trabajo. Quiero que nos cuentes qué es lo que se viene y por qué la van a dejar de ver por unos viernes, porque está muy concentrada trabajando en demasiadas cosas. Sí, obviamente, siempre uno dice que se mete en muchas cosas y que nunca es suficiente, pero se complica. Estamos organizando un desfile que se va a hacer en Valle María, en la localidad donde yo soy, que obviamente están todos invitados y se puede seguir viendo toda esta colección que se vio todo en el invierno y que se va a seguir viendo hasta un tiempito más, porque los fríos llegan tarde y bueno, entonces nosotros nos vamos corriendo. Se va a hacer el viernes 17 y... hasta esa fecha, hasta el viernes 17 de julio, los micros se van a compartir con la audiencia, después vamos a hacer un breve impas. Nosotros vamos a cubrir ese evento, así que vamos a estar mostrando los diseños de Laura de otra manera y el evento en general. Vas a estar trabajando en eso, también me dijiste que ya vas a estar renovando la temporada que le sigue, o sea que tenés varias cosas como para hacer, como para que un mes sea para desaparecer de la tele y volver renovada. Sí, obviamente, y volvemos con toda la colección del verano, con todo lo que se viene. Tenemos una línea de bikinis, así que la vamos a poner a las chicas un poco más destapadas y se va a venir... Está todo muy lindo, está todo muy ahí, pero necesitamos tiempo, necesitamos poder arrancar con todo esto y poder mostrarlo a ustedes. Bueno, el viernes que viene vamos a tener otro nuevo micro de moda con las mismas modelos del día de hoy. Vamos a estar con Ailén, con Micaela, con Rosario y con Maitena. Así que por lo pronto agradecemos a Lau y nos vemos el viernes y seguimos hablando de este desfile que se viene, este mega desfile que ya el año pasado nosotros estuvimos cubriendo. Así la gente está bien al tanto. Muchas gracias, Lau, y será hasta el viernes que viene. No, muchas gracias a ustedes y sí, nos vemos.